Hablamos ahora del COVID, porque la situación en Estados Unidos va de mal en peor. En las últimas 24 horas, el país registró más de 2.000 muertes por el virus. Es un número de fallecidos que no se alcanzaba desde el pasado mes de marzo. Más del 92% de los condados del país están siendo, según los CDC, zonas de alta transmisión del virus. Otro 4% registra una transmisión sustancial. Lo que quiere decir que, según las guías de los CDC, el 96% de los condados del país es aconsejable usar mascarilla en interiores, se esté o no vacunado.